Estamos hablando con los candidatos al Consejo de Bucaramanga con mayor opción de triunfo. Y uno de ellos es Jainer Albernia, con el número 4 en el tarjetón por el Partido Centro Democrático. Señor Jainer Albernia, qué bueno tenerlo en Corrillos. ¿Cómo reacciona a la noticia de que usted está dentro del grupo de candidatos con mayor opción para llegar al Consejo? Bueno, Juvenal, muchas gracias a usted y a todo el equipo de Corrillos por esta invitación. Un saludo especial a todas las personas que nos ven el día de hoy a través de este medio. Para mí es un honor hacer parte de esta lista, de este sondeo que Corrillos hace de los candidatos más opcionados a ser concejales de Bucaramanga. Me siento orgulloso y muy honrado de hacer parte de esa lista que garantizo, con mucho respeto, haremos una gran gestión desde el Consejo de la Ciudad. Jainer, estudiante de Derecho de 24 años, cuéntenos un poco más de su vida y de su experiencia. Bueno, Jainer Albernia es un joven de 24 años, termino mi carrera de Derecho, he adelantado estudios en Sistema Político Electoral, Desarrollo Económico Territorial y soy conciliador en Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Uribista de pura cepa, como muchos colombianos que amamos esta patria, líder del Centro Democrático y miembro fundador desde el año 2013. Recogimos firmas para que se convirtiera en un partido. He coordinado algunas campañas aquí, por ejemplo, en Santander, la de la senadora María Fernanda Cabal, así como comités para presidenciales con el presidente Duque. ¿Por qué confiar en un muchacho tan joven, sin experiencia en político, para ejercer el control político de la ciudad? Bueno, los valores, los principios, la lealtad, la honestidad, la transparencia, el respeto, que es fundamental, no lo enseñan en ningún lugar, sino en el hogar, en la casa, en el seno de la familia. Tristemente vemos cómo personas muy preparadas, con muchos títulos, con especializaciones, con pregrados, con posgrados, con maestrías, nos han demostrado que lo único que hicieron fue defraudar nuestros intereses, los de los bumangueses, los de los colombianos, y quedarnos mal. Entonces creo que esos principios, esos valores no los enseñan en ninguna universidad, y sí los tenemos para representar a los bumangueses. ¿De qué se trata Bucaramanga merece respeto? ¿Por qué asegura usted que a la ciudad le han faltado el respeto? ¿Quién es? Bueno, Bucaramanga lleva 16 años de lo mismo. Son 16 años donde el Consejo no ha logrado renovarse más del 40%. Y esto quiere decir que de 19 concejales, lo máximo que hemos logrado cambiar ha sido 8. El control político, social y fiscal ha estado en manos de los mismos que ya demostraron que defraudaron nuestra confianza, que les quedó grande la ciudad. Nos robaron la dignidad como ciudad. Por eso surge este propósito: Bucaramanga merece respeto, porque todos somos Bucaramanga y todos merecemos respeto. Apreciado Jainer, gracias por estar en Corrillos y éxitos en su campaña. Bueno, mil gracias, Juvenal, nuevamente, y a Corrillos, a todas las personas que me ven. Quiero invitarlos no solo a votar por Jainer Albernia, Centro Democrático número 4 al Consejo de Bucaramanga, sino por un propósito que no es otro que devolverle el respeto a Bucaramanga, devolverle la dignidad a nuestra ciudad bonita, porque Bucaramanga merece respeto.